10 datos interesantes sobre El Salvador que probablemente no sabías. Número 1. El país más pequeño de Centroamérica. Con poco más de 21.000 kilómetros cuadrados, El Salvador tiene aproximadamente el tamaño del estado de Massachusetts. También es el único país de Centroamérica sin costa caribe. Número 2. Es el país más densamente poblado de América. Con una población de unos 6,5 millones de habitantes, son 300.000 personas más que la población de Maryland, que es un 50% en kilómetros cuadrados. Número 3. El país de los volcanes. El Salvador tiene más de 100 volcanes, 20 de ellos potencialmente activos. El volcán de Santa Ana es el más alto del Salvador, pero también uno de los más fáciles de escalar, lo que lo convierte en un lugar turístico muy popular. Aunque se considera un volcán activo, el volcán de Santa Ana no ha encontrado en erupción desde el 2005. Número 4. Hay volcanes en la bandera del Salvador. Hablando de volcanes, el escudo del Salvador representa 5 volcanes que surgen del océano. Estos volcanes representan los 5 estados de las Provincias Unidas de Centroamérica: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Las franjas azules de la bandera simbolizan el océano y el cielo, y la franja blanca del centro simboliza la paz. Número 5. A surfear. Con el mayor oleaje del Pacífico y las olas más grandes de la región, El Salvador es ideal para hacer surf. Con el agua templada ni siquiera hace falta traerse el traje de neopreno. La mejor época para surfear en El Salvador es en el invierno, la estación húmeda de mayo a octubre. Número 6. Café mundialmente famoso. A principios de los años 30, el café era el principal producto de exportación de El Salvador con un 90% del total. Y en la década de 1970, El Salvador era el cuarto productor mundial de café. Número 7. El ave nacional de El Salvador tiene un significado especial. El monmot de ceja turquesa, también conocido como toro goz, es un pájaro colorido que se encuentra en toda Centroamérica. El toro goz vive en parejas o pequeños grupos y ambos miembros de la pareja participan en el cuidado de sus polluelos. El toro goz simboliza para los salvadoreños tanto la libertad como la unidad. Número 8. Traiga sus dólares. Si visita El Salvador, no es necesario que cambie su dinero. La moneda utilizada en El Salvador es el dólar estadounidense. Número 9. El Salvador cuenta con 5 parques arqueológicos. Puede que estas ruinas mayas precolombinas no sean tan impresionantes como las de Belice o Guatemala, pero figuran entre las más visitadas de Centroamérica. Los cinco parques están abiertos de martes a domingo y los extranjeros solo pagan $5 por persona para entrar. Los salvadoreños pagan $1 y otros residentes $3. Número 10. El país de las pupusas. El Salvador es conocido por sus pupusas, uno de sus platos típicos. En cualquier zona del país se puede disfrutar de esta deliciosa receta, tanto en el desayuno, comida o cena.